Bueno, esta es una obra que, como podemos ver, ya tiene un 80% de avance. El retraso que se dio fue producto de un atraso en los pagos que se había dado entrando esta nueva administración, pues hemos sido responsables y a través de las instrucciones del señor presidente hemos analizado todos esos proyectos a los cuales se le debía. Y este es uno de ellos y le hemos podido ponernos al día con el contratista y pues nos ha prometido que nos va a tener la obra lista para inicio del año escolar.